El juzgado de instrucción de guardia ha decretado el ingreso en prisión para el hombre de 34 años detenido tras tener un accidente en Jerez de la Frontera en el que el vehículo que conducía colisionó con un ciclomotor en el que viajaban un padre con su hijo de 9 años de edad, que le ha costado la amputación de parte de una de sus piernas al menor. El detenido quintuplicaba la tasa de alcoholemia y dio positivo en hachís y cocaína, según ha explicado la Policía Nacional en una nota. La intervención se inició en la mañana del 3 de mayo cuando un hombre se dio a la fuga tras realizar una maniobra temeraria y un giro prohibido mientras conducía su turismo en las confluencias de las calles Cuesta de la Chaparra y Calzada del Arroyo. El vehículo impactó con una motocicleta que circulaba correctamente por la misma vía conducida por un padre que llevaba a su hijo menor de edad como pasajero, los cuales quedaron tendidos en la vía tras el fuerte impacto que provocó que ambos salieran despedidos de la motocicleta. Una vez en el lugar los hechos, los agentes encontraron al menor de edad con heridas muy graves por un severo aplastamiento en una de sus extremidades inferiores, mientras que el padre se encontraba aturdido pero sin lesiones físicas graves. Una vez personados los servicios médicos de emergencias del 061 trasladaron a los heridos hasta el Hospital Jerez, siendo horas más tarde derivado el menor al Hospital Puerta del Mar de Cádiz debido a la gravedad de las lesiones, que han obligado a los cirujanos a amputar parte de la pierna más afectada. Por su parte, los agentes recabaron el testimonio de varios ciudadanos sobre la descripción del vehículo y del conductor que había ocasionado los hechos. Según los testigos oculares, inmediatamente después del golpe había emprendido la huida sin prestar auxilio a los afectados. Así, minutos más tarde varios agentes localizaron en movimiento un vehículo de las mismas características con un fuerte golpe en uno de los laterales de su parte delantera, en el que incluso se podían apreciar restos de sangre. Una vez interceptado e interrogado el conductor, los agentes recogieron pruebas e indicios suficientes para identificarlo como la misma persona que había emprendido la huida del lugar del accidente, por lo que procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de lesiones y de negación de auxilio, así como un delito contra la seguridad vial. Tras ser detenido fue trasladado hasta la jefatura de la policía local de Jerez donde se le realizó la prueba de impregnación alcohólica en sangre, arrojando un resultado que quintuplicaba la tasa permitida, y además, el análisis determinó que también había consumido drogas entre ellas hachís y cocaína. Por todo ello, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Jerez de la Frontera ha dictado el inmediato ingreso en prisión comunicada y sin fianza del detenido.